Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Luis Gabriel Maestre Echeverry. Les estoy transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Hoy vamos a hacer la parte 1 de Jet Fundamentals. Y la semana entrante hacemos la parte 2, el día jueves. Mientras se conectan los asistentes al webinar, pues les voy a contar algo de mi trayectoria como piloto. Llevo ya algo más de 30 años volando. Soy en este momento piloto de A320, instructor del simulador en GTA aquí en Bogotá. He volado ya alrededor de 16.000 horas. Y pues muy contento de estar hoy con ustedes acá compartiendo conocimientos. Vamos a tratar hoy el tema, un tema muy, muy sencillo. Digamos que está dirigido sobre todo a las personas que están haciendo la transición o en algún momento van a hacer la transición a una aeronave jet. La parte de hoy es simplemente hablar de los componentes de una turbina, de qué indicaciones tenemos, de cómo se comporta y de qué se compone una turbina como tal. Y la semana entrante sí vamos a entrar ya más a ver cuáles son las fallas más comunes que ocurren normalmente en la operación. Les voy a mostrar unos accidentes, unos incidentes que ha tenido la industria por el desconocimiento muchas veces de nosotros como pilotos, de no interpretar qué es lo que está pasando en nuestra aeronave y tenemos una acción incorrecta y eso a veces complica un poco más las emergencias cuando se nos presentan. Bueno, tenemos ahora las 10 y 3, esperemos un par de minutos más que se terminen de conectar. Les pido el favor de que si tienen preguntas, las dejen aquí en el chat y al final de la sesión, pues yo con mucho gusto voy tratando de responder las que alcancemos. Esto espero que no dure más de unos 50 minutos la exposición. Y al final, como les digo, pues lo dejamos para las preguntas que ustedes tengan. Bueno, yo creo que ya podemos iniciar. Entonces, bienvenidos todos. Hoy vamos entonces, como les decía, a hablar de qué es un motor jet, cuáles son los tipos de motores que podemos encontrar o que hemos encontrado o que podemos haber visto a través del tiempo, cuáles son las partes de una turbina, qué indicaciones tenemos en los motores, tanto en los motores actuales como en los motores, como les digo, que hemos a lo mejor volado hacia atrás. ¿Qué factores afectan el empuje? Y por último, hablamos de esas limitaciones del empuje y terminamos hablando de los métodos de despegue con empuje reducido, que puede ser el flex o el derate. Entonces, empezamos con ¿qué es un motor jet? Un motor jet simplemente es una máquina designada con el propósito de crear altos volúmenes de gases de escape a alta velocidad. ¿Cuál es el fin? De producir empuje, thrust, que a su vez actúa en dirección contraria a la resistencia de un avión. En este proceso, pues un motor jet también puede producir corriente eléctrica, poder hidráulico, poder neumático, aire acondicionado, la presurización y aire caliente para protección de antihielo. Esto lo vamos a ver ya un poco más desglosado más adelante.
¿Qué me quiere decir esto? Que pues es importante que así yo en algún evento, por ejemplo, una vibración del motor en la turbina me esté vibrando, posiblemente lo que puedo hacer es simplemente reducirlo, si ese es el caso de la emergencia que estoy viviendo, y puedo dejar el motor ya no produciendo empuje, pero sí voy a tener, por ejemplo, corriente eléctrica. Porque normalmente los generadores o los el tipo de poder que tenga el motor va a estar conectado a ese motor. Entonces, sí es cierto que voy a quedar con menos empuje, pero voy a tener algo adicional que puede ser hidráulico o corriente eléctrica para que siempre lo tengan en cuenta. Si es posible, si la emergencia lo permite, si la situación lo permite, pues poder dejar el motor encendido para que nos ayude con esto. La acción y reacción es la tercera ley de Newton. Entonces dice, para cada acción hay una reacción igual y en dirección opuesta. Eso es lo que hace un motor jet. Acelera una masa de gases y expulsarla por el cono de escape. Esa reacción opuesta e igual se llama empuje. Entonces, la operación básica de un motor jet se funciona con el mismo principio de cualquier motor, el motor del carro, el motor de un avión que sea pistón, que tiene admisión, compresión, ignición y escape. Lo que pasa es que en un pistón se da todo en la misma parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un motor jet? El aire entra y es comprimido en un compresor. Entonces ahí está la admisión, viene la compresión, después viene la cámara de combustión, es donde se adiciona el combustible y se quema, y el gas resultante gira la turbina, que a su vez mueve el compresor, y después de pasar por la turbina, el gas sale por el tubo de escape. Y esa entonces será la última fase, que es el escape. En la operación básica de jet, aquí sí se dan cuenta, miren los cuatro tiempos que encuentra uno en el motor, de admisión, compresión, combustión y escape. Como les decía, pues en un cilindro, todo esto pasa en la misma parte. En el motor, aquí está la admisión, en un jet, aquí está la compresión, aquí viene la combustión, que es la cámara de combustión, y aquí está el escape. Este es uno de los tantos motores jet. Vamos a ver cuál es el diseño original. El diseño original era simplemente la entrada de aire, donde había un compresor muy sencillo, una cámara de combustión, una turbina, y después salen los gases de escape por acá por la tobera. Entonces, pues es muy sencillo, acá están los ignitores y los inyectores, los ignitores para dar la chispa, y los inyectores para proveer el combustible dentro de la cámara. Y es muy sencillo el funcionamiento. Les voy a poner un video muy cortico de un minuto. No tiene sonido, no se afanen si no escuchan. Simplemente es para que vean esto de manera animada. Ahí está el mismo eje que mueve el compresor. Esta será la turbina. Esta es la cámara de combustión, donde están tanto los ignitores como los inyectores. Entra el aire. Se produce la combustión aquí. Se comprime por el compresor. Entra. Aquí se quema. Y aquí el mismo gas de salida es el que mueve esta turbina, que a su vez mueve el compresor, y ese es el principio básico de cualquier motor jet. Ya obviamente pues la tecnología ha ido avanzando y poco a poco ha ido mejorando mucho más las capacidades de los motores.
Ahora vamos a ver qué tipos de motores jet existen. Entonces está el single spool. Se refiere al hecho de que solo hay un eje, que es lo que acabamos de ver en el video. Con ese eje simplemente se conecta la sección de turbina, que es esta que está aquí atrás, con una sección de compresor. Normalmente estos motores son los que usaron los primeros aviones reactores que hubo en el mundo y que de hecho pues, todavía hay algunos volando. El 727 tuvo estos motores o tiene estos motores. El DC-9. Muchos de esos primeros motores eran solo la sección de turbina movida por un solo eje que movía todo el compresor. ¿Qué era lo que pasaba? Que todas estas etapas del compresor pues desperdiciaban mucho energía. Entonces los ingenieros decidieron dividir este compresor en dos partes y lo mismo hicieron con las ruedas de turbina que lo vamos a ver más adelante. Entonces va a haber un compresor de baja con una turbina de baja y va a haber un compresor de alta con una turbina de alta. Entonces la turbina de alta mueve su compresor y la turbina de baja mueve su compresor, ambos con cada uno con su eje. En este caso es un solo eje, una sola, la turbina mueve todo el compresor. Actualmente los motores jet usan flujo axial, que significa que la compresión del aire es hecha paralela al eje de la turbina cuando fluye a través del compresor, o sea, en esta dirección. El twin spool fue el mejoramiento del motor anterior y permite tener dos etapas de compresión movidas por dos turbinas independientes. Entonces era lo que les estaba diciendo atrás. Miren el color negro de aquí. Este color negro de aquí quiere decir que es un eje concéntrico. Entonces son dos ejes. Este eje de aquí blanco es el eje. Voy a tratar de poner el puntero aquí. Este que está aquí adentro blanco es el del eje que va a mover la turbina de baja al compresor de baja. Y esta negra de aquí, con su propio eje, que es este de aquí afuera, va a mover la turbina de alta. Normalmente, la turbina de alta, tiene más revoluciones. Y adicionalmente, en la mayoría de los casos, depende del motor, gira en el sentido contrario del compresor de baja. Así los han diseñado. ¿Qué hizo esta nueva tecnología? Mejorar el manejo del aire dentro del motor, creando mejor eficiencia, que era lo que les decía ahoritica. Entonces cogieron este compresor que habíamos visto atrás y lo que hicieron fue dividirlo, sacarlo una parte para el de baja, y este para que gire mucho más rápido el compresor de alta. Normalmente la primera etapa del compresor lo vemos como indicación de N1 y la segunda etapa es N2. Aquí está ya un poco tal vez más graficado el color del eje negro, la turbina que va a mover este y este blanco va a ser el que va a mover este compresor de baja. Después llegó el turbofan, que es lo que normalmente estamos operando ahora en las aeronaves. Ya el 737, aunque hay 737 que tuvieron motores antiguos, hay 737 ahora que tienen motores turbofan, el Airbus tiene motores turbofan, los Boeing, el 70, el 777, el 787, todos son aeronaves que tienen ahora motores turbofan y es un cambio significativo porque en el turbofan una porción del empuje se desarrolla por el fan. Y esa porción, les quiero decir que está alrededor del 75 al 80% del empuje de un motor lo hace el fan. Entonces, ¿qué ventajas tiene el turbofan? Este es el fan, miren. El turbofan produce menos ruido que sus antecesores y mejora notablemente la economía de combustible. Entonces, vamos a ver una palabra que dice el bypass ratio.
es la rata de aire que pasa a través del motor y la que pasa solo por el fan y fuera de la cámara de combustión, los cuales producen el empuje. Entonces, el aire entra por acá, por todo el fan, hay un aire que va a pasar por aquí encima, por fuera, que es el flujo secundario, y el flujo primario va a pasar por dentro del motor. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia entre lo que pasa por acá y lo que pasa por acá es lo que se llama bypass ratio. Posee tres ejes, de tal manera que el fan se mueve con su propio eje, o hay motores que el eje que mueve el compresor de baja también mueve el fan. Puede ser así. El fan puede ser mucho más grande. Cada compresor, al tener su propio eje, pues va a funcionar mejor, va a tener un mejor rendimiento. Es más fácil de iniciar, pues solo se va a mover un eje, y es más fácil su mantenimiento, porque solo le hacen al de baja, al de alta, o según sea el daño o lo que tengan que revisar. Hay otros motores que pueden tener tres rotores o tres spools. Incorporan tres rotores independientes diseñados para mejorar la economía de combustible y mejor manejo de aire dentro del motor. Entonces aquí vamos a encontrar que puede ser fácilmente que tengamos N1, N2 y hasta N3. Cuando hablábamos del high bypass ratio, dice que los motores inicialmente producían aproximadamente la mitad del empuje por el fan y la otra mitad por el flujo primario. Cuando les hablaba del flujo primario, les decía que pasaba por dentro del motor, y el otro, el flujo secundario, es el que pasa por fuera, o sea que es solo el que produce el fan. Los motores modernos que tienen high bypass son del orden del 5-1 y superior. Para estos motores, el fan produce entre el 75 y el 80% del empuje total del motor. Vamos a ver un video en inglés, tiene unos 3-4 minutos, para que miremos cómo funciona un motor de estos ahora. Loaded. Transfer complete. Ready. How a turbofan engine works. To make an aircraft move forwards, we need a pushing force or thrust, which we create by making the air accelerate between the front and the back of the engine. This is basically done by the large fan at the front of the engine, through which air passes at a high rate. These are the various components of the CFM56. The fan, which is a large diameter propeller, the low and high pressure compressors with 13 stages, which step by step increase the pressure of the air as it flows through them. The combustion chamber, in which jet fuel is mixed with air and burnt. The high and low pressure turbines, in which the pressure of the hot gas is reduced as they drive the compressors and fan. There are 5 turbine stages, 1 high pressure and 4 low pressure. And finally, the exhaust assembly. The CFM56 is a high bypass ratio engine. The primary flow passes through the combustor, while the secondary flow passes only through the fan. 80% of the engine airflow accelerated by the fan is directed into the bypass duct and provides 80% of the engine's thrust. The primary flow passes in succession through the compressors, the combustor, and the turbines before being ejected rearwards through the exhaust assembly. The air is compressed in the low and high pressure compressors, and its temperature can reach 450 degrees Celsius, after which it enters the combustor, where fuel is injected and ignited.
Burning the mixture of fuel and air brings the temperature up to 1,700 degrees Celsius. Finally, the accumulated energy is extracted in the five turbine stages immediately after the combustion section. The pressure of the air drops as it passes through the turbines and makes them spin, and the turbines, whose shafts ride within one another concentrically, in turn drive the fan and the two compressors. The air is then expelled through the primary duct, joining the air from the fan stream. A turbofan is therefore a flow cycle engine. Air is compressed, then heated by burning fuel, after which it passes through the turbines, which drive the compressors and the fan. Bueno, este en particular era el motor CFM56, que lo tiene el Airbus y lo tiene el 737. Es uno de los motores más comerciales, por así decirlo, o más usados ahorita en la industria. Viene después las estaciones de la turbina. Esto simplemente es para mostrarnos dónde se pueden tomar tanto la presión como la temperatura, y esto lo usan mucho los ingenieros para identificar, por ejemplo, ahora más adelante que veamos la indicación, por ejemplo, de EPR, entonces es dónde toma la presión de entrada, dónde toma la presión de salida. Hay aviones que tienen indicaciones de EGT, hay aviones que tienen indicaciones de ITT, depende si es en el tubo de escape donde tomen la temperatura, si es dentro de la turbina donde toman. Entonces es simplemente para mostrarles cuáles son las estaciones de la turbina en donde se pueden producir estas mediciones. Entonces empezamos con el compresor, que es la parte delantera. El compresor comprime el aire a por lo menos una décima parte del volumen, lo que hace es acelerar el aire comprimido. Posee discos estacionarios o estatores, que lo dieron en el video, son así como hay uno que está girando, el otro está quieto. Entonces el aire comprimido aumenta la energía a ser extraída durante la combustión y el escape. ¿Qué es lo que hacen estas etapas del compresor? Esas que están quietas, las estatoras, lo que hacen es redirigir el aire otra vez para que la siguiente etapa lo siga acelerando más. Entre más etapas, más compresión. Pero como les decía al principio, los ingenieros se dieron cuenta que se estaba perdiendo energía cuando eran muchas etapas de compresión, y por eso decidieron dividir los compresores en dos, el de low pressure y el de high pressure. Normalmente el low pressure y el fan lo va a marcar el N1 y el high pressure lo va a marcar el N2. El disco rotor gira y acelera el aire, y atrás hay una tapa estatora que no gira. Es una, lo que hace es redireccionar el mismo aire, seguido de otro disco rotor, y después viene otro estator, y así sucesivamente, según el número de etapas que tenga nuestro motor. A medida que el aire pasa por el compresor, se acelera el aire, lo que obliga a buscar diferentes velocidades, por lo cual se dividen los compresores de alta y de baja. Aquí otra vez vemos, este es un motor jet, no tiene fan. Entonces tenemos el compresor de baja acá, y aquí está el compresor de alta. Cada uno con su respectivo eje, que son las turbinas, las que los van a mover aquí atrás. Después viene el fan. Entonces miren, este es un motor, este es un turbofan, y este es un motor turbohélice. El aire es acelerado por el fan, contribuye al empuje de la turbina. El fan no es como una hélice, los álabes no generan sustentación como tal, aunque se parecen en su configuración general. Entonces, ojo, los álabes son aerodinámicos, efectivamente, pero nunca el álabe va a cambiar de paso, ni va a cambiar no va a tener tracción sobre el motor. En algún seminario, alguna vez escuché ahí en un corrillo de pilotos,
que es que los motores jet tenían eran críticos de acuerdo a cómo girara el fan y no sé qué, que por el P factor. Eso no tiene ninguna relación. Eso tal vez es una misconcepción, un mal entendimiento. El P factor, que no es tema de este seminario, pero para que lo asocien, está hablando es del propeller factor, o sea, es de una hélice. Y el fan efectivamente por ningún lado tiene hélice, no se parece siquiera a una hélice. Lo único que puede parecerse en estos dos diagramas es que igual a como este lo mueve un eje seguramente la turbina, pues lo mismo pasa aquí con el fan. Pero es completamente diferente la función de una hélice a la función de un fan. El fan empuja el aire hacia atrás creando un desbalance de fuerzas. Acuérdense lo que les dije ahora al principio. Por acá pasa el flujo primario y por acá afuera, como lo vieron en el video, pasa el flujo secundario. Ese flujo secundario es el responsable del 75 al 80% del empuje de un turbofan. O sea que es bastante importante y económico también el paso de ese aire por ahí. Aquí está una foto mucho mejor de la turbina para hablarnos del accessory drive gearbox. Todo lo que está asociado al motor, cuando les hablé al principio de las bombas de hidráulico, de las bombas de combustible, cuando no son eléctricas, por ejemplo, aquí puede haber los generadores, pueden estar acá conectados a la turbina y eso va a hacer que al mantenerse la turbina moviéndose, pues tengamos ese tipo de energía también con nosotros. Entonces, todo eso va conectado al accessory drive gearbox. Usualmente están conectados al compresor de alta. Acá hay cuál es el área que lo conecta. Estos son los diferentes tipos de motores. Este tendría fan. Miren que este no tiene fan. Sin embargo, así no tenga fan, pues van a haber áreas y bombas y sistemas que van conectados igual al movimiento de la turbina. ¿Qué sistemas están asociados? De combustible, como les digo, las bombas de alta presión normalmente, las bombas de aceite, la ignición, el bleed, el start, el anti-ice y los generadores, lo que tenga de eléctrico el motor. Puede que sea generador o puede ser otro sistema. El sistema de combustible, pues obviamente su propósito es asegurar el suministro constante a la turbina para su funcionamiento. No tiene nada diferente a lo que normalmente conocemos en un sistema de combustible de una aeronave. Tiene su bomba de combustible, un control de combustible, las líneas, los inyectores, el filtro, intercambiadores de calor. Lo mismo que encontramos en muchos motores. Lo que hace es que el aceite caliente que ha pasado ya por la turbina a lubricar allá los cojinetes o los bearings o como lo llamemos en cada uno de los idiomas, pasa por la turbina, llega al cárter o al tanque, lo sacan las bombas de excavación, lo mandan nuevamente a filtrarlo y cuando está en ese proceso, ese calor que tiene el aceite se lo va a intercambiar a través del intercambiador de calor al combustible, porque el combustible normalmente en altura se enfría. Entonces lo que queremos es que no se vaya a congelar. ¿Qué es importante de estos, digamos, de este sistema? Que se ha presentado en muchas ocasiones. Cuando veamos exceso de aceite, puede ser que haya un escape de combustible por esos mismos intercambiadores de calor. Entonces tengamos eso dentro de nuestros tips porque si en algún momento se nos llegase a presentar.
drenajes de combustible. Normalmente cuando apagamos la turbina, el combustible que está en las válvulas, está en las líneas, perdón, se va por una válvula de salida de combustible no utilizado. Algunos motores lo envían al exterior, otros lo mandan a la cámara de combustión para que se queme durante el apagado. Hay otro computador que tienen los aviones modernos que se llama el FADEC, que es el Full Authority Digital Electronic Control, o hay en otros aviones que se llama el EEC, que es el Engine Electronic Control. Simplemente lo que hace es controlar automáticamente las funciones de la turbina, cuánto combustible le voy a dar al motor en el evento en que yo mueva la palanca de potencia, normalmente controlan la secuencia de encendido. Ya muchas veces no tenemos, no, nosotros como pilotos, que actuar sobre apagar el motor porque él puede controlar un hard start, puede controlar un hot start, pero obviamente todo eso es aviones modernos. De acuerdo a lo que cada uno de ustedes vuele ahora o vaya a volar, pues revisen en sus manuales que tengan esta capacidad. Aquí está el sistema de combustible. Lo mismo que les decía, no hay mayor cambio. Hay bomba de aceite, un tanque de almacenamiento, las líneas de repartición, los sellos de todo el sistema, sistemas de excavación, y en alguna parte, como les digo, va a haber un intercambio de calor del aire, del aceite caliente al combustible para calentarlo antes de que entre al motor. Medidores de temperatura y presión, filtros de aceite, intercambiadores de calor. Estos chip detectors son bien importantes, que lo tienen también los motores a pistón. Un chip detector no es más que un imán conectado a, pues obviamente, a un área, a algo eléctrico que le va a dar una información al piloto en la cabina. ¿Qué es lo que detecta ese imán? Pues cualquier partícula que haya de metal dentro del aceite. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues que hay algo que se está desgastando o que se está desbaratando dentro del motor. ¿Qué es lo que hacen los técnicos normalmente? Llevan esas muestras al laboratorio y en el laboratorio identifican, de acuerdo al componente que sea, dice: esto es de la turbina, esto es del compresor, esto es del buje X, Y o Z, y tenemos que simplemente lavarlo, limpiarlo y seguirlo controlando, o no, definitivamente hay que hacer una remoción de una de las partes de la turbina según sea el daño que hayan encontrado. El sistema de ignición, pues el propósito es mantener la chispa dentro de la cámara de combustión durante el encendido para dar inicio al encendido. No es usado durante todo el vuelo, pues la combustión dentro de la cámara se autosostiene, y eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque normalmente los motores jet necesitan aire para prender. Entonces, no es como el motor de pistón o el turbohélice, que tiene normalmente un arrancador que lo mueve mecánicamente. Ponemos algo que lo mueve mecánicamente, ya sea el compresor de alta. Aquí necesitamos, en las turbinas, es aire. ¿De dónde sacamos ese aire si el motor está apagado? Normalmente hay dos fuentes. O el APU, que lo vamos a tener prendido antes, de allá vamos a sacar el aire para empezar a mover el compresor de alta, o los carros externos, que son los que normalmente le van a dar el aire. Una vez entra este compresor a moverse, a girar, lo que va a hacer es que el sistema de ignición, cuando entre el combustible, empieza a darle la chispa. Hasta determinado momento, en determinado momento, dentro de la cámara de combustión, ya es suficiente la combustión que hay, valga la redundancia, para que se autosostenga. Entonces ya se va a quitar esa chispa. ¿Qué es lo que puede pasar eventualmente? Que necesitemos tener autoignición, por ejemplo, porque vamos a entrar a una condición de hielo, porque vamos a entrar a una condición de lluvia, a una condición de turbulencia. Entonces los fabricantes de los motores nos recomiendan que pongamos la ignición. Hay aviones que la tienen, con solo poner el sistema de antihielo, se empieza el autoignición. Hay otros que hay que hacerlo, pues, aparte.
Hay unos componentes generales como las cajas de ignición que convierten bajo AC en alto DC, los cables y los ignitores. El sistema de Bleed es usado principalmente para el aire acondicionado, la presurización del avión. También es necesario para el encendido de la turbina, como les decía ahorita, y es importante en términos de rendimiento. Entonces, primero, usado para la presurización del avión es que lo que hace es que el aire del motor, obviamente pasa a través de los packs, es otro sistema del aire acondicionado, lo que hace es que baja la temperatura y lo entrega a la cabina. Ese aire que usa para aire acondicionado, lo usa el avión para la presurización. Como les hablé ahorita, en los jets necesitan aire para prender. Entonces, o viene el APU, o viene el otro motor, o viene el carro de afuera. Entonces, acá nos dice, también es necesario para el encendido de la turbina, que puede ser, por ejemplo, hacer un cross bleed start, que yo ya tenga mi motor 1 prendido, la turbina 1 prendida, y con esa turbina puedo prender el segundo. Y es importante en términos de rendimiento, porque lo que vamos a hacer es sangrar la turbina en el momento, por ejemplo, del despegue. Entonces, lo que se usa normalmente es despegar con los packs o con los packs apagados, de tal manera que el avión no esté sangrando aire del motor y tenga toda la potencia disponible. No hay problema, hay cartas también para despegar con los packs puestos, porque hay aeropuertos altos que van a necesitar de la presurización. Entonces, si estamos despegando de nivel del mar, no vamos a tener problemas por sangrar el aire del motor. Pero si estamos despegando de un aeropuerto, por ejemplo, aquí como Bogotá, estamos despegando de un aeropuerto como La Paz en Bolivia, pues posiblemente sí vamos a necesitar ese aire. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sacamos de los motores para que tengamos toda la potencia disponible, sino se lo sacamos a la APU, si está disponible. Y en el evento en que no esté disponible, pues esa transición, el momento en que vamos a despegar el aeronave sin el aire, sin el sangrado de la turbina, pues es un momento muy, muy específico. Yo creo que alcanza a pasar uno ya al segundo segmento y ya va a conectar los packs y no va a tener ningún problema con la presurización. El sistema anti-ice posiblemente también puede utilizar aire. Entonces, generalmente se usa tanto aire de sangrado como de electricidad para el sistema anti-hiel. Entonces, les digo que posiblemente porque hay, por ejemplo, normalmente las botas deshieladoras pueden ser con aire, pero también pueden ser eléctricas. Aquí puede ser el nose cowling, o sea, la sonrisa del motor, como le dicen algunos, también puede ser calentado eléctricamente o por aire, según sea el tipo de turbina. Aquí están los sistemas eléctricos. Vamos a pasar a las indicaciones que podemos tener en una turbina. Entonces está el EPR, que es el Engine Pressure Ratio. Es una medida de empuje de la turbina dada por la rata de presión de aire que entra al compresor respecto a la que sale la turbina. Cuando vimos ahora las etapas de la turbina, veíamos que puede que mida la presión a la entrada y la presión a la salida. Esa diferencia entre las dos es lo que le va a marcar a uno el EPR. Es un parámetro certificado de empuje, puede ser un parámetro principal de medida de potencia y todo depende del tipo de motor. Eso lo encuentran, hay aeronaves en la línea en este momento que pueden medirse en EPR. ¿Qué puede ser una baja lectura de EPR? Puede ser causada por un flameout o la falla del low pressure turbine. Rápidas fluctuaciones pueden ser por inestabilidad operacional debido al cambio externo repentino, como que haya, por ejemplo, agua, estemos cruzando una lluvia o un bird strike. Incremento inesperado del EPR puede ser mal funcionamiento del control de combustible u obstrucción de las entradas de aire. La medida de las RPMs, como les decía, puede ser, depende cuántos spools tenga, cuántos ejes tenga. Puede ser N1, N2 y hasta N3.
Este N1 es como el EPI, es un parámetro certificado de empuje. Pero no vamos a encontrar un avión que nos diga N1 y EPR. No, o encontramos, nos dice N1 o nos dice EPR, pero no los vamos a encontrar los dos. O sea, en este caso, en esta gráfica, el valor que vamos a revisar para medir la potencia del motor es este. Que nos esté indicando el N1 no quiere decir que vamos a generar o a estar identificando el empuje de ese motor a través del N1. Lo vamos a tener con EPR. Cuando no está el EPR, entonces el N1 es el que va a estar aquí arriba diciéndonos cuál es nuestro parámetro certificado de empuje. Aquí están N1 y N2. Una lectura baja de N1 puede ser causada por un flameout o daño severo del low pressure turbine. Fluctuaciones rápidas pueden ser por inestabilidad operacional, lo mismo, por agua, un bird strike, y un incremento inesperado del N1 puede ser un mal funcionamiento del control de combustible. Aquí están las indicaciones de N2. Monitorean las RPM, la turbina de alta y el compresor de alta. Normalmente las N2 son mucho más altas que las del N1, porque están por lo que es el compresor de alta. Pero muy rara vez no son un parámetro certificado de empuje. Nosotros, ¿para qué nos sirven estas indicaciones? Por ejemplo, cuando tengamos un daño severo en el motor, ya sea porque lo escuchemos un ruido raro en un despegue o durante el vuelo, pues vamos a mirar las indicaciones. Si tenemos problemas, por ejemplo, una indicación de cero en el N1, puede ser que el fan se haya roto o que el compresor se haya trabado, el compresor de baja. Pero la falla puede estar en el compresor de alta. Entonces, posiblemente esto siga girando y este no. Acuérdense que son dos ejes diferentes. Entonces, podemos tener cero aquí, como aquí moverse, o viceversa, que aquí se esté moviendo y aquí haya cero, y así vamos a identificar que hay un daño severo dentro del motor, dentro de la turbina. Las indicaciones del Exhaust Gas Temperature, o los EGTs, es la medida de la temperatura del gas que sale de la turbina, medido en diferentes estaciones dependiendo del modelo del motor, y el indicador muestra el promedio de los sensores. Ahí les hablaba ahorita también de que puede ser un ITT, depende de la turbina, es donde nos está tomando la temperatura del motor. Una alta temperatura puede ser la indicación de degradación en el rendimiento del motor, frecuentemente se detectan en el takeoff, y es un síntoma claro de que la turbina no está bien. Si nosotros en nuestro avión estamos viendo todo el tiempo que el motor está prendiendo caliente, como decimos nosotros, pues hay que empezarle a hacer reportes y a pararle bolas a esas indicaciones, porque muy posiblemente el motor ya va a estar más desgastado. El fuel flow muestra el consumo de combustible, ya sea en libras o en kilogramos hora, muy importante identificarlo. Es de gran interés para el monitoreo del vuelo. Hay que aprender a conocer nuestro avión, cuánto es lo que más o menos consume por hora, porque un alto fuel flow puede significar un escape de combustible, y puede ser tarde para cuando nos demos cuenta de que tenemos ese escape. La indicación de presión de aceite no tiene nada anormal, lo mismo que en cualquier otro motor, muestra la presión de aceite que sale de la bomba, la baja presión es un síntoma de escape de aceite, y la alta presión se puede presentar en temperaturas extremadamente bajas por la viscosidad del aceite, sobre todo en el cold weather operation, tengan mucha precaución con los limitantes de estas temperaturas cuando estén operando en climas extremadamente fríos. Un aumento anormal en la cantidad de aceite puede ser síntoma de un escape de combustible y debe ser revisado antes del próximo vuelo, que era lo que les decía ahorita. Aquí hay uno muy interesante que es las indicaciones de vibración. Indican la cantidad de vibración media en el rotor de alta y de baja. Ojo que no tiene ninguna unidad de medida, entonces lo que nos dice esto es monitoree su turbina, porque puede haber tenido una ingestión de FOT o puede que dentro de la turbina haya algo que se esté dañando. Se puede generar por hielo
porque tengamos presencia de hielo, estemos en un área de hielo y lo genera un desbalanceo del pan. La eficiencia de la propulsión se expresa en términos de entrada y de salida del motor. Entonces, la eficiencia del 100% se lograría si la velocidad de salida es igual a la velocidad de entrada. Pero para eso la masa del flujo del aire a través del motor necesitaría ser infinita. Por eso la mejor eficiencia se obtiene cuando una masa grande de aire es acelerada por una cantidad menor que una masa pequeña de aire siendo acelerada por una gran cantidad. Y eso es lo que hacen estos motores de high bypass. Entonces una forma de acelerar una gran masa de aire por una pequeña cantidad. Y esta es la segunda ley de Newton, donde la F es la fuerza, la gravedad, el peso, perdón, gas flow in pounds per second es la W, la gravedad, la velocidad inicial es V1 y el V2 es la velocidad final. ¿Qué nos afecta el empuje? La temperatura del aire y obviamente la altitud. Entonces, en la medida en que estemos despegando de aeropuertos más altos, nuestro empuje se va a ver más disminuido. Lo mismo cuando estamos con altas temperaturas en los aeropuertos, donde hay alta temperatura, pues el empuje se empieza a reducir. Cuando estamos operando a nivel del mar, casi que esto es despreciable, pero cuando operamos aeropuertos altos y aparte de eso está haciendo calor, por ejemplo a mediodía, pues los aviones se van a restringir bastante por el empuje. ¿Qué factores afectan el empuje? La velocidad afecta la presión de aire entrando al motor, pero esto lo que hace es aumentar la compresión, eso se llama ram effect. Entonces en la entrada del motor se aumenta y eso incrementa el empuje que ha perdido por la densidad del aire. Entonces digamos que eso, la misma velocidad nos ayuda en lo que hemos perdido por la densidad del aire en altura. Ahora hablábamos de la extracción del bleed, sobre todo en los despegues. ¿Cómo afecta esto? Pues negativamente, porque le estamos sacando aire al motor. También la potencia extraída para mover bombas hidráulicas de combustible, generadores, afectan negativamente. Y la humedad tiene un efecto mínimo, pero ojo, cuando estamos hablando de humedad, no estamos hablando de meternos, por ejemplo, en una nube llena de agua. Una cantidad de agua fuerte nos puede apagar, nos puede generar un flame out en la turbina. Por eso normalmente los manuales nos dicen, antes de ingresar, ponga la autoignición para asegurarse que no se le vaya a apagar. El minimum engine thrust es todos los motores no desarrollan el empuje igual. Por eso se aplica este concepto que es el mínimo producido por la turbina. ¿Y para qué lo usan los ingenieros? Para cálculos de rendimiento en fases críticas, por ejemplo, el despegue y el sobrepaso. Mientras que el average engine, que es un valor promedio, se usa en cálculos de rendimiento ya en fases no críticas, como por ejemplo el crucero. La temperatura interior de la turbina es un limitante al empuje, porque requiere que se evite exceder las máximas temperaturas del diseño de la sección más caliente del motor justo después de las cámaras de combustión, que es aproximadamente 1500 grados centígrados. El diferencial de presión a través de la turbina nos dice que los aviones modernos tienen ratas de compresión de hasta 41. O sea que si la presión ambiente es de 1000 milibares dentro del motor, puede llegar hasta 40.000 milibares. O sea que en este caso la presión la limitaría a 39.000 milibares. Este es un test del un motor del 777. Y aquí nos dice, la fuerza centrífuga de las puntas de los álabes pueden limitar el empuje. O sea, uno quisiera que el fan girara lo más rápido posible, pero esa fuerza centrífuga puede hacer que el fan se dañe y obviamente pues
lo va a disminuir. Niveles de empuje certificados, está el maximum take-off thrust, el go-around thrust y el maximum continuous thrust. Esos son los que normalmente nosotros tenemos como limitantes en nuestros manuales de vuelo. Y hay unos no certificados, que es el maximum climb thrust y el maximum cruise thrust, que son no operacionales para nosotros. Maximum take-off thrust, pues es el máximo nivel disponible de una turbina, normalmente certificado y limitado a 5 minutos o a 10 en caso de operación de single engine, si se tiene el apéndice requerido. Eso es que cada compañía, de acuerdo a cómo haya hecho su contrato con los motores, pues va a saber hasta dónde lo puede usar. Y es usado únicamente para el despegue y especificado en Airplane Flight Manual, por lo cual es un límite mandatorio. El go-around thrust es el máximo nivel disponible en una turbina en el sobrepaso, certificado y limitado a 5 minutos, usado únicamente para el Miss Approach cuando se requiere por seguridad. Y obviamente es un límite mandatorio especificado en el AFM. El Maximum Continuous Thrust es un grado de empuje especial que busca ser usado solo en condiciones de emergencia y no tiene limitación. Está especificado en el AFM. Entonces, miren, acá está el más cruise, más climb, más continuous, más takeoff y limitado por presión aquí arriba, y aquí abajo viene lo que está limitado por temperatura. Bueno, voy a presentarles este video para terminar. Es como un compendio de lo que hablamos el día de hoy. Tiene como una duración de unos 4 minutos. The turbofan engine is a complex synchronization of several components working together. The turbofan engine is a complex synchronization of several components working together as two parts. A core section that produces power to drive the propulsor section that produces thrust. Thrust is a force created by the acceleration of air. This phenomenon is simply an application of Newton's second law of motion, commonly expressed as force equals mass times acceleration. It is this force that propels the aircraft. To see how this thrust is developed, let's look at the internal workings of Pratt & Whitney's PW4102 turbofan engine. The first component in the engine is the huge 9-foot diameter fan that rotates 2,800 times a minute at takeoff. This giant fan sucks in enough air to vacuum out the air in a 4-bedroom house in less than half a second. As the air races through the massive fan, it's separated into two streams. Only 15% of the air flows into the interior core of the engine. The remaining 85% of the air is ducted along the outside of the core and is forced through an ever-narrowing space, the fan duct, picking up speed along the way. The ratio of this air bypassing the core to the air passing through the core is called the bypass ratio. Because of its huge volume, the bypassed air only needs to accelerate a small amount in order to develop an enormous amount of thrust. Meanwhile, the other 15% of the air has entered the first component in the engine's core, the low-pressure compressor. Here, the air passes through several smaller stages, each consisting of a set of rotating blades in between a set of stationary blades. Each stage compresses the air, forcing its temperature and pressure to rise. After passing through the low-pressure compressor, the air enters the high-pressure compressor, which rotates faster and is responsible for 70% of the total pressure rise. After the air has passed through both compressors, it is 35 times higher in pressure and 1,000 degrees hotter than the outside air. The compressed air is now at the right pressure, but it is moving too fast to be efficiently ignited, so it enters a diffuser, where it slows down while remaining at the optimum temperature and pressure. The air then enters the combustor, where its energy level is greatly increased. This is accomplished by adding fuel through a series of injectors and igniting it, further increasing the temperature of the mixture by 1600 degrees.
The higher the pressure of the air, the more energy will be added during combustion and the more efficient this process becomes. This is why the compressors were used to increase the air's pressure. Now, the superheated and compressed air mixture is ready for the next phase. Blasting through the high-pressure turbine, the high-energy air spins the blades at over 10,000 revolutions per minute. These blades are connected to a shaft that runs through the center of the engine and drives the high-pressure compressor. In fact, the only purpose of the high-pressure turbine is to extract enough energy from the air to turn the high-pressure compressor. Together, these components make up the high spool. Next, the air passes through the larger low-pressure turbine. This turbine has two purposes. First, it extracts enough energy from the air to power the low-pressure compressor at the front of the engine core. These two components are connected via a second shaft, which actually passes through the center of the high spool. However, the second and more important job of the low-pressure turbine is to turn the large titanium fan blades up front. The fan is connected to the same shaft as the low-pressure compressor and low-pressure turbine. Together, these three components make up the low spool. Finally, the combusted air races out through the exhaust nozzle at the back of the engine to be accelerated one last time. The speed at which this gas exits the nozzle is called jet velocity. This exhaust stream produces only 20% of the engine's total thrust. The remaining 80% is produced by the large volume of accelerated bypass air exiting the fan duct. Bueno, ese es el, digamos que el compendio del, de lo que hace un motor jet. Aquí está la bibliografía y les doy las gracias a todos por haber asistido. Voy a mirar unas preguntas que hay aquí, a ver cuáles podemos contestar. A ver, nos dice, aparte del N1 y N2, hay algunas turbinas que tienen el N3. Se los dije al principio, eso es diseño, no todas las turbinas son así, pero hay turbinas efectivamente que tienen tres rotores y por eso le marca el N3. Eso es el diseño, así lo han hecho los... ¿Qué es más efectivo para desacelerar, la puerta pivot del CFM o el cold stream del IAE? Realmente, se lo digo como piloto que ha operado los dos tipos de motores, realmente no hay... Para uno como piloto es transparente. Uno lo que hace es revisar los cálculos de rendimiento y verificar con cuánto cuenta uno con el uso de la reversa, que realmente son muy pocos metros lo que le hace a uno una u otra reversa para en el momento del aterrizaje. Entonces, digamos que realmente ambos son efectivos y para nosotros es transparente. Realmente queremos saber es cuál es el valor para identificar si el valor que tenemos, la pista disponible que tenemos, podemos utilizarlo o no para aterrizar ahí. El afterburner, dice, ¿qué es el afterburner? La postcombustión. Esto normalmente lo tienen las aeronaves de combate. Lo que hace es, después de la tobera, después de la turbina del motor, quema más combustible, pero lo quema vivo ahí en la tobera de la salida para que genere muchísimo más propulsión. Eso es lo que hace el afterburner, pero eso pues obviamente no es nada económico. Mantener el autoignition aumenta el flujo del combustible, no es consecuencia. El autoignition lo único que hace es darle ignición todo el tiempo en la cámara de combustión para que no se vaya a apagar el motor. El combustible lo regula, en el caso de que el avión lo tenga, el Fairey o el EDC. ¿Es posible que la turbulencia extrema le quite aire a la turbina y la apague? Sí, no solo que le quite aire, sino la turbulencia, el movimiento lo puede apagar, y por eso normalmente dentro de las opciones
dentro de las operaciones que hay que hacer es poner el autoignition. ¿Qué es y por qué se produce el stall compression? Eso es falta de aire en el motor. Si quiere, asista la semana entrante, el día jueves a las 10 de la mañana, vamos a hablar de todas las fallas del stall, del surge, del tailpipe fire, y ahí podemos hablar un poco más, pero para avanzarle es simplemente falta de aire. Puede ser porque, por ejemplo, un alto ángulo de ataque en el momento en que entre en una turbulencia o en el despegue, eso le puede generar. El aire que hace bypass a la turbina es susceptible al principio de Bernoulli. Sí, claro. El aire que hace bypass a la turbina es susceptible al principio de Bernoulli. Claro, eso es lo que está haciendo. Él se está acelerando completamente. Cada vez que pasa, se pasa por el fan, el flujo secundario que pasa por fuera, obviamente está en un espacio mucho más pequeño, que lo acelera muchísimo más. No solo lo que hace el fan, sino el principio de Bernoulli. Perfecto. Aquí, esto no es una pregunta. Hay un eje de low turbina, low compression, y otro para high turbina, high compression. ¿En qué caso habría un tercer eje? No sé, voy a investigarlo para que la semana entrante se los diga, porque realmente yo no he volado aviones con tres ejes. Normalmente lo que he visto es que el eje que le marca, que le lleva a uno el fan, le lleva a uno también el low pressure. No sé si haya un eje diferente para otro tipo de otra estación de compresor y otra extracción de turbina, que es lo que supongo que podría ser. Voy a investigarlo y se los cuento. En algunas aeronaves la indicación de temperatura se presenta como ITT. ¿Cuál es la diferencia con la IGT? Se los dije durante el webinar. Es donde está tomando la temperatura. Si es entre la turbina o es a la salida. Depende de dónde el fabricante haya decidido y para qué lo utilice, porque muchas veces la ITT se la presentan a uno adicional a la IGT. Depende cómo utilice el fabricante del avión la presentación en la cabina y para qué la vaya a utilizar. Normalmente, digamos que en general, los motores le muestran a uno es IGT. Pero como usted me está preguntando aquí también, hay veces, hay aviones específicos que no usan la IGT, sino la ITT. La diferencia entre las dos es que en qué parte de la estación de la turbina lo está presentando. Bueno, les agradezco mucho a todos su asistencia y espero que si tienen algo que quieran ampliar de otro tema que se les ocurra, pues háganoslo saber por acá y yo me pongo de acuerdo con producción de webinar si buscamos cómo hacer esa presentación más adelante. Les agradezco mucho su tiempo y que pasen un feliz día. Muchas gracias.